Volvimos. Nos tomamos un descanso y volvimos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al curso Filosofía del Tiempo. Hay un texto de Jacques Derrida que se llama Dar el tiempo o Dar tiempo. El él aparece muchas veces entre paréntesis y en el título aparece entre paréntesis porque es un libro en el que Derrida está todo el tiempo jugando con qué significa dar tiempo, ¿no? Si podemos nosotros dar algo que se supone que tenemos y se pregunta como buen pensador si tenemos tiempo, si el tiempo es algo que nos pertenece ¿No? Cuando uno dice voy a, darle el, voy a dar tiempo, voy a darle tiempo a determinada cuestión, como por ejemplo ustedes, que de alguna manera se han tomado el tiempo para hacer este curso. Paréntesis, ¿qué significa tomarme el tiempo? ¿No? ¿A quién se lo tomo? El tiempo cuando me lo tomo. Porque hasta incluso yo mismo, cuando decido tomarme este tiempo, me estoy peleando contra un dispositivo de la temporalidad en el que estoy inserto. Y, significa, y, y, y sin embargo digo, ojo, decido tomarme tiempo para hacer qué, lo que quiero, lo que deseo. ¿Cuál es la relación? del tiempo con el deseo. En dar el tiempo, Derrida, como hace siempre nuestro pensador francés, comienza de un modo absolutamente intempestivo, palabra que nos va a acompañar a lo largo de todo este curso, palabra que en su raíz etimológica tiene la palabra tiempo intempestivo, o sea, derrida, comienza su texto, dar el tiempo con una cita inoportuna. No sé si es la mejor traducción para intempestivo, ya lo vamos a trabajar, pero vale, vale como este sinónimo. Y cuenta que encuentra una serie de cartas de la mujer del Rey Sol, Jacques Derrida, francés, haciendo un trabajo más bien historiográfico con la historia de su de su comunidad, de su país, Madame de Maintenon, la amante del Rey Sol que después se convierte en su esposa, y entre las cartas que Madame de Maintenon le escribe a una amiga, Derrida focaliza y se queda con una cita, muy de Derrida, en el lugar más inesperado, en aquellas palabras en las que nadie se detendría, él encuentra algo, que en realidad no dice nada, porque lo que importa cuando se hace filosofía es poder visualizar ideas, fenómenos, acontecimientos que a la vista, que al sentido común se nos presentan sin ningún tipo de problemas. Y sin embargo, en esos lugares donde parecería que no hay nada para pensar, ni nada para sacarle jugo, ahí el filósofo exprime. Y exprime forzando. Hacer filosofía siempre es un ejercicio de forzamiento, de forceps. Sacar, exprimir ideas asociando, liberando, inventando, donde uno en general, si las viera por ahí discurrir, no le daría ninguna importancia. Dice esto, encuentra una carta de Madame de Maintenon que dice simplemente lo siguiente. El rey, esto le dice Madame de Maintenon a su amiga, el rey, su amante, ¿no? El rey toma todo mi tiempo. Vamos a escribirla. El rey. El rey. Toma todo mi tiempo, toma todo mi tiempo. El rey toma todo mi tiempo. Doy el resto a Saint Ser a quien querría dárselo todo. nada una carta una amiga diciéndole a la otra amiga mirá, no tengo tiempo para nada no tengo tiempo para nada porque algo toma todo mi tiempo algo que quiero además que me tome cuando alguien dice no que un acontecimiento que un trabajo que la familia que un vínculo toma todo mi tiempo ese toma ese tomar es ambiguo porque por un lado tiene que ver con algo que yo quiero pero por otro lado descubre algo que me puede que me toma es muy interesante ahí el verbo tomar ¿no? porque tiene que ver con un acto de cierta violencia en algún punto es interesante porque lo que está diciendo esta mujer es que aunque el rey le lleva todo su tiempo a ella, porque está todo el tiempo pendiente de él, y está todo el tiempo obnubilada con él, y está todo el tiempo, y esto es lo peor, disponible para él, sin embargo, su deseo está en otro lado, ese resto que da, se lo da a Saint-Ser, dice, ¿no? Dice así la carta, a quien el falso este marcador es este, a quien querría dárselo todo. Ahí está. Lo interesante es que aunque el rey toma todo mi tiempo, ella encuentra un resto que decide darle a Saint-Ser, que todavía no sabemos Quién es, de qué se trata, pero sí sabemos que a Saint-Ser, Madame de Maintenon desea o querría dárselo todo. Tremendo, todo. O sea, está todo el tiempo tomada por el rey, pero ella preferiría darle todo a Saint-Ser no le puede dar todo porque está tomada por el rey, pero le puede dar ¿qué cosa? un resto. ¿Qué es un resto? Saint-Ser es un orfanato. Es un convento. Orfanato en el cual Madame de Maintenon de joven vivió. Y hay como una especie de agradecimiento porque ella le debe su ser, su formación, su educación a este orfanato donde viven en ese momento un montón de chicas y necesitan de la ayuda de el otro. Sin ser es el otro. Y esto dice Derrida digamos, este, profundiza incluso más el contraste, la contradicción, la tensión. El rey toma todo mi tiempo, pero yo, sin embargo, doy un resto de tiempo, lo que puedo, lo que me sobra, ¿no? El resto tiene que ver con la sobra, ¿a qué? A, a un acto. Actividad social, ayudar, doy a un otro, dar es siempre un acto de expropiación de lo propio y de entrega hacia el otro. Ahora es peor porque, la verdad, si me dan a elegir, preferiría dárselo todo. Le puedo dar un resto, no todo. ¿Por qué? Porque ese todo está tomado por el deseo del rey, que no es mi deseo. ¿Vamos de nuevo? El rey toma todo mi tiempo. Doy el resto a saint a quien querría dárselo todo. Les pregunto, si el rey toma todo mi tiempo, ¿qué resto doy? ¿Qué es ese resto? Si está todo tomado por el rey, ¿dónde encuentro un resto? ¿Cómo encuentro un resto? O dicho de otro modo, ¿qué es un resto? Y no está mal que el resto no lo pueda comprender, visualizar, circunscribir, sustancializar. Porque el resto resta, resta a ese todo lo interrumpe lo descoloca nos coloca en otra dimensión cambiemos las palabras quién es el rey el rey sí en latín rex regis el que rige lo que rige lo rector qué nos rige gente lo que rige toma todo mi tiempo. El trabajo, ¿vale? El trabajo toma todo mi tiempo. Todo mi tiempo. La familia toma todo mi tiempo. Doy el resto. Quiero dar el resto. Quiero encontrar un resto. Necesito de algún modo desquiciar poner fuera de eje, sacar, poner fuera de quicio, otra dimensión de mi ser por fuera de lo que me toma. El trabajo toma todo mi tiempo. Mi único deseo está en ese resto. Todo mi tiempo está tomado por una actividad, está tomado por un dispositivo de la productividad que atraviesa y estructura nuestra concepción de lo temporal. Vivimos tomados en nuestro tiempo por algo impersonal, inauténtico. Estamos expropiados en nuestra capacidad de relacionarnos y conectarnos cualitativamente con nuestro tiempo. ¿Cuál es nuestro tiempo? El tiempo que nos toma lo que rige, ese rey, ese rector, esa actividad, esa forma de comprender la existencia que de algún modo nos captura y nos coloca en una dimensión del tiempo de la que no podemos salir. O podemos, sin embargo, mientras nos sentimos y nos vemos atravesados por el tiempo rector, encontrar ese resto. Mi propuesta en este curso tiene que ver, no les quepa ninguna duda, con tratar de emancipar el resto, la restancia, dice Derrida, que es lo que de algún modo nos coloca en otra dimensión de la existencia, que no es en otro lugar. No es en otro lugar. No vamos a revolucionar el tiempo de un modo absoluto. Vamos a intentar, mientras nos vemos estructurados, sumidos, arrojados, Heideggerianamente arrojados a nuestro tiempo mundo, ver si podemos sin embargo generar esa interrupción, que no es cronológica, el tiempo no para, uno lo que puede es distenderlo e ir ingresando en burbujas, ¿no? Me sale. Ir encontrando formas del acaecimiento del tiempo que no estén regidas por lo que me toma. Destomarme. Tal vez la emancipación pase por ahí, no tanto por destruir al reloj, sino por volverlo inútil, que es distinto. No es lo mismo. El reloj está y rige. La clase empezó a las 8. El reloj rige. El tema es hasta qué punto toda esta clase está o no atravesada por la secuencialidad cronológica y productiva de ese reloj. Y hasta qué punto en este tiempo que no sabemos. ¿Qué pasó? ¿Cuánto duró? ¿Cuánto midió? Pudimos, por fuera de ese paradigma cuantitativo, generar una hendidura y que el tiempo planche. Salirnos de la concepción lineal del tiempo, no porque el tiempo no siga transcurriendo. Sino porque uno se cinde de la enajenación de ese tiempo cronológico que nos lleva puesto. La mejor manera, la mejor manera de romper con la abducción que el tiempo productivo hace de nosotros, aunque les parezca extraño, es pensar el tiempo, es ser conscientes de estar viviendo. Un acontecimiento temporal. Dos. Hay un texto de Agamben. Agamben que se llama Infancia e historia. Giorgio Agamben. En infancia e historia, Agamben, básicamente, es uno de sus textos tempranos, siglo pasado, mención temporal, siglo pasado. Es un texto donde Agamben plantea, entre otras cosas, son seis artículos, pero el, el principal plantea la crisis del concepto de experiencia. ¿Qué es una experiencia? ¿Cómo nuestra forma de experimentar, de tener experiencias, se ha vuelto científicamente algo vacuo? O sea, se ha ido perdiendo cada vez más la experiencia a partir de la puesta de nuestro cuerpo. Esto, poner el cuerpo, ¿no? en las experiencias vividas. La experiencia es un fenómeno temporal, es un acontecimiento del tiempo, que de algún modo resulta pedagógico. Podemos incluso hasta pensar la narración de una existencia a partir de la sucesión asistemática de experiencias. Pero las experiencias nos enseñan. Y no es que nos enseñan en términos acumulativos, nos enseñan al viejo modo en que se enseñaba en la antigua Grecia, generando catarsis, purgas, generando sofocones existenciales. Increíble, ¿no? Como la escolarización ha expropiado del ser humano su capacidad de formarse, deformándose, ¿no? O sea, a partir de el impacto sucesivo de experiencias inconmensurables que nos van generando la apertura de sentido. La experiencia la vieja experiencia que tiene que ver con una percepción, con una mirada, con un diálogo, dice Agamben, siguiendo sobre todo la obra de Walter Benjamin, se ha ido perdiendo en la sociedad tecnocientífica, ¿no? Podríamos, usando un término bien del siglo XX, que la ha ido reduciendo a una cuestión casi sistemática. Y entonces, en este hermoso texto, Agamben propone como revisitar la infancia, otro concepto temporal clave, que es nuestra relación con nuestro origen, la infancia y la vejez, como dos momentos, dos tópicos, dos polos extremos en los que se mueve lo que se supone que es nuestro tiempo de vida y en los dos extremos, los dos momentos temporales y etarios de una existencia desapropiada. El niño como alguien que todavía no es. La carencia en sí, en su, necesita, en su necesidad de ser socializado formado, qué palabra de mierda, la palabra formación, la idea de que al otro se le puede dar una forma que uno se supone que tiene, pero sobre todo que uno supone que el otro no tiene, porque si vas a formar a alguien es porque ese alguien parecería no tener forma. El niño en uno de los polos de la supuesta línea cronológica temporal de nuestro ser y la vejez como el momento en el cual se experimenta la decadencia, la degradación, el final. Qué loco, ¿no? Una vida pensada en términos de acumulación y sin embargo negando esos dos momentos, tanto el comienzo como el final en el ideal de realización del ser humano en la adultez, como el momento en el que de algún modo logramos realizarnos en lo que son. Vayamos viendo cómo la concepción lineal del tiempo hace aguas más de lo que suponemos. En infancia e historia Agamben plantea lo siguiente, dice, no hay revolución que no comience con una revolución en nuestra concepción del tiempo. Repito, no hay revolución que no comience en una revolución de nuestra concepción del tiempo. Se supone que queremos una revolución, otro concepto temporal. Una revolución significa básicamente desarmar el dispositivo en el que estamos arrojados. Y la pregunta es siempre la misma, ¿podemos salir de ese dispositivo? ¿Salimos de un dispositivo para entrar a otro? ¿Alcanza con visualizar el efecto del dispositivo para salirse de él? Hagan ven como digamos deseante de la revolución en el sentido de querer que algo de este orden naturalizado y normalizado se resquebraje se desarme se descoloque que este orden se descoloque más allá de de las diferentes formas en que se pueden postular revoluciones posibles, necesita, dice Agamben, antes que nada, mover experiencias del orden que a priori nos constituyen en lo que somos. Podemos estar todo el tiempo profiriendo extáticamente proclamas revolucionarias, pero si no modificamos nuestras coordenadas básicas, la cosa no se mueve. Y hay dos experiencias del orden cotidiano que organizan nuestra existencia, sin las cuales ninguna revolución es posible, el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio. El espacio es el cuerpo. Agregaríamos, no hay revolución que no comience en una revolución de nuestra concepción del cuerpo tampoco. Y el tiempo es el tiempo lineal, con todas las consecuencias y derivados que hay en el tiempo lineal. De hecho, la palabra revolución es una palabra que aunque la modernidad catapultó como un término puesto para adelante, la revolución pensada hacia adelante como destrucción del mundo presente y construcción del mundo nuevo, etimológicamente el término revolución Eh, se asocia a la astronomía, a la revolución de los astros. La palabra revolución proviene de la jerga astronómica para mentar, para denominar el movimiento propio de los astros que para el mundo antiguo era un movimiento permanentemente circular. La revolución de los astros, así se usaba el término, era ir visualizando cómo cada uno de los astros volvía permanente y circularmente a su origen. Por eso no es casual que la idea política de revolución tenga que ver con repensar nuestro presente hacia un futuro mejor en el cual se puedan realizar los proyectos del pasado frustrados y fracasados. Toda revolución vuelve al pasado para poder tener la experiencia de lo que en su momento quedó trunco. Toda revolución... Mira hacia el futuro para realizar lo pendiente. Y lo pendiente no está en el futuro, está en el pasado. Pero del presente no nos despojamos hacia un futuro por venir, sino que rememoramos un pasado que un pasado pendiente para poder realizar sus utopías, para poder encontrar en ese pasado los sueños imposibles y el deseo de poder llevarlos hacia adelante. Tenemos una idea lineal del tiempo y sin embargo la línea se nos resquebraja permanentemente. Eh, en un texto que ustedes conocen llamado Hamlet, Shakespeare en Hamlet plantea una historia de venganzas. Cuando comenzó la pandemia y comenzaron las distintas formas de confinamiento yo creo que uno de los de las experiencias más notables que venimos padeciendo es la desarticulación de nuestra experiencia del tiempo y del espacio ni hablar como la, la llamada cuarentena o las diferentes formas de eh, confinamiento en las que venimos teniendo distintas experiencias desarmó algo que en nuestra normalidad dábamos por supuesto. Por ejemplo, en términos espaciales la diferencia entre la afuera y el adentro. Qué loco, ¿no? Esta clase de nuevo se las estoy dando seguramente a todos ustedes que la están recibiendo en el interior de sus hogares o en un celular, donde esa delimitación clásica entre el afuera y el adentro empieza a perder un poco de límite. No solo por la pandemia, evidentemente, la revolución informática, entre otras cosas, genera este desplazamiento, pero claramente como una práctica de nuestra cotidianeidad, comenzó un cambio muy importante que de algún modo desquicia, saca de quicio esas formas habituales en las que estábamos viviendo en la diferencia entre el salir y el entrar, que de algún modo sostenían un orden posible pero un orden que habíamos ya asumido como algo natural y propio. Es un impacto, no solo la pandemia es un impacto a nivel corporal, a nivel enfermedad, sino, un poco como veníamos en estos tres ejemplos hablando, es un impacto fuerte en nuestra experiencia de lo cotidiano. En esta obra hay un momento clave que es cuando los amigos le dicen al príncipe Hamlet que el fantasma de su padre había aparecido a la noche y lo invitan a Hamlet a que se provoque ese encuentro. El encuentro del príncipe con su padre muerto, con el rey muerto, es un encuentro, otro más, que rompe la frontera espacial entre dos supuestos lugares, entre comillas, muy claros, la vida y la muerte. Hay un fantasma que es con el que se encuentra Hamlet. Un fantasma es la figura del desquiciamiento del límite. El mismo fantasma, dice Derrida, leyendo este texto de Hamlet en otro libro fascinante denominado Espectros de Marx, el mismo fantasma que Marx en el Manifiesto Comunista coloca al inicio del texto para anunciar que un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, un fantasma que asedia molesta, perturba, aterra, sobre todo porque nos saca de la normalidad. Y la normalidad está sentada en una experiencia del tiempo y del espacio ordenado. Ahora, ese orden temporal y espacial lo tenemos que dar por supuesto, por único, por natural, por normal. Si nosotros encontramos el resto, si nosotros nos proponemos cuestionar el sentido unidimensional del tiempo y empezar a percibir que hay otras experiencias de lo temporal posible, no les quepa duda que algo de la revolución empieza a diseminarse. Porque ese es el lugar donde más rendidos estamos en la imposibilidad. Hamlet se encuentra con el padre. No lo puede creer. Está ahí Horacio, su amigo. ¿Se acuerdan esa, esa, esa famosa escena donde le dice: Hay más cosas en los cielos y en la tierra? de lo que cualquier filosofía puede explicar. Le dice Hamlet a Horacio y nos dice Hamlet a todos aquellos que creemos que con la razón podemos explicarlo todo. Y les quiero ya anunciar algo. El tiempo como fenómeno es absolutamente inaccesible a una razón que cree conocerlo todo. Es al revés, es el acontecimiento del tiempo el que nos pone en jaque y nos obliga a asumir las limitaciones de nuestro pensamiento analítico. La pregunta ¿qué es el tiempo? es una pregunta que no se responde. Pero no es que no se responde porque no tenemos ganas o porque no hay una respuesta, sino porque la pregunta qué es el tiempo supone que el tiempo sea algo. Es como preguntar qué es la muerte. Y estamos hablando de fantasmas, gente. Y no les quepa duda que en este curso vamos a hablar muchísimo de la muerte. Porque es en la muerte donde se nos presenta de manera frontal, no analítica, sino al corazón, al cuerpo, a la experiencia viva. Ahí se nos presenta de manera directa la posibilidad de comprender el tiempo. Comprender y explicar. Vieja discusión epistemológica. No vamos a explicar el tiempo, vamos a comprenderlo. Explicar se explica con la razón, comprender se comprende desde otro lugar, donde está la razón en juego, pero no solo, donde lo que se provocan son experiencias del tiempo que nos ayudan a poder entender un fenómeno que de por sí escapa toda cosificación. No le huimos al tiempo cuando decimos que no vamos a poder contestar qué es el tiempo. Lo que hacemos es dejar en evidencia que el ser, que es el tiempo, que el ser, siempre como dice Heidegger, se nos presenta ocultándose. Por eso no hay otra manera de pensar estos fenómenos que no sea desde la deconstrucción. ¿Cuál es ese sentido común en el que se nos presenta la forma tradicional del tiempo y que por algo se nos presenta de ese modo? Y que tiene obviamente sus consecuencias. Una concepción del tiempo ligada al trabajo, a la producción, ligada también al resultado, a la eficiencia pero ligada sobre todo a una idea de la muerte como fin del tiempo vital, que nos genera, digamos, un terror. La muerte que no podemos comprender de la que huimos, pero que no terminamos de poder resignificar, no para dejarle de temer sino para entender que el temor también es constituyente de lo que somos. ¿Qué dice Hamlet cuando ve el fantasma? Famosa escena. Dice, el tiempo está fuera de quicio. The time is out of joint. Desajustado. Desencajado. Hay algo que no encaja en el tiempo si hay un fantasma que es la muestra de que la diferencia entre la vida y la muerte es una diferencia que ya no tiene sentido. La pregunta para este curso es muy simple. ¿Vivimos bajo una concepción hegemónica del tiempo? que nos subyuga, nos sume, nos oprime y no nos permite visualizar otras versiones posibles. ¿Podremos o no podremos en estas cuatro clases encontrar otras versiones, versiones que están ocultas, subversiones del tiempo? Que nos permitan encontrar ese resto, como Madame de Maintenon, para que nuestro deseo pueda realmente escaparle a su condicionamiento industrial, serial, productivo, medible, cuantitativo. Podemos. De nuevo, no destruir el reloj, sino poder anular su efecto en nosotros para que nuestra conexión con el sentido descubra otros colores, otros matices, otras lógicas de las lógicas que tenemos impregnadas como únicas, correctas y verdaderas. Sophie Cornell, cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Todo bien. Todo muy ¿Qué bien. ¿Qué dice la gente? Y de todo. De todo un poco. Todo bueno, un buenas poco. noches a todos, todas, todos. Que contame un poquito. Bueno, acá hay mucha interacción en el chat, muchos comentarios. Eh, por ejemplo, eh, Emiliano cita a Mark Fisher y dice: está claro que las luchas políticas del momento son una guerra por el tiempo. Beatriz dice... Eso. Mark, Mark Fisher es un autor a leer, está siendo editado por Caja Negra la editorial, están buenísimos los textos. Eh, no me cabe duda que pasa por ahí, que es una lucha por el tiempo y sobre todo por el tiempo hegemónico. Eh, tiempo hegemónico que no es que reside en el reloj y este... No mirando el reloj uno puede salir de su condicionamiento. Hay que entender, ¿no? Un poco, esto está muy presente en la obra de, de, de Fischer, porque tiene que ver, hay que entender cómo ese tiempo se vuelve, esto se ve en muchas películas aparte, tiempo vital que se, digamos, manifiesta como mercancía, o sea, la mercantilización del tiempo, que es aquello que suponemos que poseemos y que de algún modo enajenamos en nuestro trabajo, en nuestras tareas cotidianas. O sea, se nos paga por tiempo, gente. Y cuando no se nos paga y se nos roba nuestra fuerza de trabajo, lo que se nos roba es el tiempo. Susana dice hay una experiencia de un tiempo que pasa rápido y de un tiempo que pasa lento. Es genial porque digamos en la medida en estas experiencias del tiempo rompen obviamente con la idea del tiempo homogéneo que es el tiempo supuestamente medible, o sea el reloj, el cronómetro mide el tiempo en proporciones idénticas cada minuto Dura lo mismo y en una línea de tiempo podemos visualizar la secuencia de los minutos de manera homogénea. O sea, cada minuto dura lo mismo. Dice, ¿cómo se llama la alumna? Susana. Susana. Duran lo mismo cada minuto. La experiencia que tenemos del tiempo evidentemente nos muestra otra cosa. Por ejemplo, dentro de muy poco va a comenzar el partido Argentina-Colombia. No les quepa duda que cuando falten dos minutos para que termine ese partido, la experiencia de esos dos minutos no van a ser las mismas que dos minutos que en los que no transcurre ningún suceso que a nosotros nos genere este, eh, otro tipo de, de puesta o de atención, ¿no? la subjetividad de la percepción del tiempo juega entonces con ese doblez por un lado el tiempo secuencial es homogéneo sin embargo en términos de la experiencia esa homogeneidad no cobra sentido no tiene sentido yo entiendo que muchos me van a decir bueno pero el minuto es el minuto claro pero la pregunta es si el tiempo es lo que excede a la percepción que uno tiene, o el tiempo tiene más relación con la percepción directa que la subjetividad pone en juego. Vamos a ver un montón de ejemplos donde es la experiencia de ese presente la que, de algún modo, digamos, disloca la idea de un tiempo homogéneo como un tiempo objetivo. Jonathan, bueno, ya arrancan con preguntas. Dale. Jonathan dice, ¿el tiempo es parte del todo o de la nada misma? Vamos a verlo ahora. Yo creo que este, eh, es, eh, por lo menos en la mayoría de los pensadores que vamos a trabajar, no hay una idea del tiempo como un escenario en el que transcurre el mundo, sino que el tiempo es una faceta, un atributo de la realidad pero no un escenario ausente de cosas. ¿no? En esto me remito tal vez al argumento más importante que es el que da Kant ¿sí? en la crítica de la razón pura, que es la idea de que no hay un tiempo sin objetos, sin cosas, como no hay un espacio sin cosas. Es inimaginable, incomprensible la idea del tiempo como algo que es. Por eso estábamos desarticulando la idea del ser del tiempo, sino que el tiempo transcurre mientras sucede en las cosas en las que se manifiesta. Esto hace muy difícil, porque no podemos separar al tiempo de su acaecimiento en la realidad. Entonces nos preguntamos con este, absoluta justicia si el tiempo... Al transcurrir en las cosas y al transcurrir en el sujeto que lo percibe existiría por fuera de la realidad. La mayoría de los pensadores dicen que no sí o sea que este, no eh, es, es. aparecen estas dos líneas el tiempo como un fenómeno propio del mundo y por otro lado el tiempo, como un fenómeno propio de la experiencia subjetiva. Acá, ojo, experiencia subjetiva no significa eh, que el tiempo depende de cómo yo lo perciba, un poco como hablábamos recién con Susana. Experiencia subjetiva significa que aunque el tiempo pueda ser dividido en instantes, el tiempo como presente está sucediendo ahora. O sea, tenemos por un lado cósmicamente al tiempo en el mundo y tenemos por otro lado la experiencia del presente. El presente es este. Son las 20:48. La hora que estoy leyendo de un reloj que está midiendo el tiempo que transcurre, más allá del reloj y de los números, lo que estamos todos en este momento teniendo es la experiencia del presente. Gente, estamos viviendo el presente. El presente es este. El presente es este como la cresta de una ola que va sucediendo de manera simultánea y nos va sucediendo a todos nosotros que estamos conviviendo minuto a minuto con el desarrollo de este Ahora, de este presente instantáneo que se va constituyendo a medida que va avanzando la realidad en la, que, en la que estamos insertos. Lo insoportable del tiempo es que lo estamos haciendo nosotros en este presente que se va dando, que va caeciendo. Ponele que esta clase y esto que acabo de decir lo vea alguien mañana la noche. El presente va a ser mañana la noche y alguien va a estar viendo al pelotudo este hablando del presente de hoy que en realidad ya no es el presente. Va a ser el ayer. Cuando mañana alguien vea esta clase y vea que estamos discutiendo que ahora estamos sucediendo en el presente, se va a caer de risa, porque va a decir, no, el presente es hoy, 10 de la noche del día 7 de julio. Somos todos conscientes que en este momento, en la historia entera de la eternidad universal, estamos siendo testigos y estamos siendo protagonistas de un presente que se está dando y que está caeciendo por única vez y para siempre y de modo irrepetible en la historia del ser y de la realidad toda. Insoportable. Es un montón, pero estamos viviendo este presente y aparte, y somos todos conscientes que en esa historia de la eternidad, este presente que es un montón. Porque está como todo el mundo apagado, menos este presente que se está dando y que está caeciendo y que somos casi afortunados. Digo casi porque, bueno, podemos leerlo al revés, tipo, qué cagada, nadie nos pidió ni nos preguntó si queríamos estar. Pero somos también conscientes que en esa historia de la eternidad, este presente que es todo, como preguntó el joven, al mismo tiempo no es nada. Porque cuando mañana veamos este momento de la clase, nos cagaremos de risa y diremos, mira, ¿cómo se movieron el futuro, el pasado y el presente? ¿Viste que no son absolutos, sino que son relativos? Está bien, pero ¿sabes qué? Dentro de dos millones de años, alguien le dirá a alguien, che, este es nuestro presente. Inimaginable dos millones de años. ¿Qué habrá? Y dos millones de años es inimaginable, pero es imaginable. Porque el problema del tiempo es que es infinito. Eso hace que cuando, digamos, pensemos hacia atrás y hacia adelante, nos parezca inabarcable. Es cierto. Sin embargo, el atrás y el, y el adelante, aunque son infinitos, no son absolutos porque se van desplazando y moviendo todo el tiempo, es más. ¿Se acuerdan cuando empezó la clase y les hablé de Derrida, Madame de Maintenon, el resto, la chota? Ya pasó. Hace un montón aparte, casi una hora. Otra. Eh, Carlos dice, cuando pensamos en el pasado o en el futuro, el presente se nos escapa. La pregunta por el presente es la pregunta que también es una pregunta de la que tenemos que salir, ¿no? Porque tiene esta paradoja. Por un lado, si lo pensamos analíticamente, el presente se nos esfuma. O sea, si ponemos la razón calculatoria, matemática, lógica, a pensar el presente como el presente no es algo estático, sino algo dinámico, escapa a toda conceptualización o contención conceptual. Y caemos en las famosas paradojas de la imposibilidad de pensar el ahora, ¿no? No hay categoría más insoportable la categoría de la hora más cuando le preguntamos a la hora por su este por su ser de manera eh, cristalizada o sea cuándo es el ahora 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 y ya fue la hora por qué porque la hora remite a una idea del instante que supone una concepción del tiempo estática. O sea, si yo pienso el tiempo como la sumatoria de instantes, tipo minuto 1, minuto 2, minuto 3, minuto 4, y pienso que el tiempo es lo que va uniendo los distintos minutos, entonces sí puedo pensar el ahora. Pero si pienso el ahora de este modo, lo, o sea, lo puedo pensar de este modo si lo pienso, si pienso al tiempo como una sucesión de instantes, pero el instante no existe. Digo, la, la gran ilusión de la concepción secuencialista del tiempo es que el tiempo es una sucesión de postas que se unen entre sí. El tiempo no es, el tiempo acaece, discurre, deviene. Nos resulta tan insoportable ese devenir que creamos ilusoriamente la idea del instante, como momentos, no la idea de un momento, como que el tiempo se detuviese en ese momento. Entonces, la, la pregunta que nos hacen está buena porque uno tiene la ilusión de que el presente es algo mensurable, ¿no? Esto pasa lo mismo con el espacio. No existe el punto. El punto es el cruce entre dos líneas. El presente no es más que el cruce entre el pasado y el futuro. Pero con respecto a qué? Por eso durante todo este curso vamos a tener dos concepciones del tiempo que no cuajan entre sí. Ahora lo voy a organizar un poco. Que es el tiempo cósmico u objetivo, esta idea de un tiempo donde acá tenés cuatro supuestos ahora. Ok, pero el ahora nuestro, en el que está discurriendo el tiempo real, ¿cuál es? Y no es ninguno de estos cuatro, porque estos cuatro los escribí hace dos minutos. Yo me pregunto por el ahora, este ahora, este, el de ahora. ¿Se te está siempre yendo? Pero lo más loco es que uno es testigo y protagonista de este tiempo. O sea, ¿son conscientes de la responsabilidad que tenemos, que estamos constituyendo con nuestra vida y con nuestro ser? La presencialidad de una hora que además, digamos, en lo que hagamos en este ahora, va a quedar eternamente puesto en un pasado. Porque como somos los hacedores de nuestro presente, también somos aquellos que haciendo lo que hacemos, dejamos el registro de nuestro hacer. En un pasado infinito, esto es tremendo. O sea, a vos te hablo. Me pongo mood, Claudio María Domínguez. Si hoy fuiste infeliz, pensá que eternamente el 6 de julio del 2021 va a ser el día en que fuiste infeliz. Y el pasado es inamovible. Es tremendo. Después podrás interpretarlo y decir, bueno, fui infeliz por distintos motivos, reversionarlo. Sin embargo, al estar siendo hacedores del presente, también estamos siendo hacedores del pasado. Igual, Tranqui, que en 50 años nadie se va a acordar de la infelicidad de este día, salvo que tengas la este, mala suerte de que lo escribas y que se vuelva famoso. Tu escrito sobre la infelicidad de este día, y entonces históricamente se lo recuerde. Igual la memoria tiene un límite porque nosotros vamos a recordar, este, podemos recordar un montón de testimonios de otra época hasta un momento. O sea, dentro de dos millones de años, esas dos alguienes, no sabemos qué, cuando hablen sobre el pasado, imagínate, no se van a acordar de lo que sucedió hoy. Es increíble que el ser humano siga pensando en términos de trascendencia e inmortalidad cuando todo lo que hagamos necesariamente en algún momento quedará recubierto por el manto de olvido final en el que incurran y caen todas las cosas. Esto que acabo de decir, ¿nos angustia o nos libera? Libera. Luciano dice, hoy estoy feliz, que quede registro. No te creemos, Luciano, no te creemos, porque nadie que es feliz sale abiertamente y menos en un chat a decir, hoy estoy feliz. Así que igual te agradecemos la onda. ¿Una pregunta más y sigo? Dale. ¿O algún comentario? Sí, Marcos dice, el tiempo está después. Uh -huh. eh, Beatriz dice, el presente es eterno. Malena dice, necesito ya que hablemos de Dark en este curso. Eh, María Rosa dice sí. ¿Por qué se le adjudica el tiempo la capacidad de sanar algo? Date tiempo para dolar, etcétera Sí eh, Vamos a hablar de, bueno, es un montón Un montón de comentarios, un montón de cosas Vamos a, a relacionarlas Vamos a, a, a entrar un poco como les proponía eh, No de manera frontal Porque justamente perdemos más de lo que este, podemos recuperar en nuestra posibilidad de comprender al tiempo. Entonces, vamos a jugar con estas experiencias. ¿sí? Yo les voy a traer algunas experiencias del tiempo para ver de qué manera estas experiencias nos pueden ayudar a comprenderlo mejor. Eh, un poco estamos planteando ¿no? los grandes interrogantes. La última pregunta, obviamente, los procesos temporales después se relacionan con ciertas prácticas. ¿no? ¿Cómo se llama la última persona que preguntó? Eh, esperá, lo del, lo del duelo. Eh, María Rosa Giganti. María Rosa que pregunta por el duelo. Bueno, tiene que ver también con una forma, con una experiencia del amor, ¿no? Espera, te puedo hacer un comentario. Sí. Comer solo dulce de leche, pero el tiempo también es amor, dice Luciana Pecker, que generó una revolución en el chat. Mira, comer solo dulce de leche, ¿qué? Es como el, el, el un mantra, una, una pero el tiempo también es amor, ¿dijo? Eh, seguro, seguro. Hay, hay ahí en el amor, ¿no? Hola, Lula. En el amor se juega también esa, ese doble modo de comprender al amor en términos de duración o en términos de momentos, ¿no? Quiero volver a algo que me quedó medio trunco antes. Frente a la idea del instante está la idea del presente. Yo les propongo que pongan como instante y presente como dos polos. El instante en esta concepción más analítica en la que se piensa al tiempo como algo homogéneo. El presente es un presente más amplio. Hoy estamos compartiendo este presente. Y el presente se extiende un poco para atrás. ¿No? Nunca para adelante, pero sí un poco para atrás. Vivimos este presente que es este año. El presente, a ver si me siguen, siempre tiene una remisión al pasado. Nuestro presente es el pasado reciente, porque aquello que estoy ahora, o sea, yo ahora estoy diciendo hola Luciana, que está ahí, Luciana Pecker, eh, mirando y participando de esta clase, es porque Luciana hace un minuto. Me enteré que estaba, pero hace un minuto. Todo lo que yo ahora estoy diciendo de lo que está pasando, lo estoy diciendo de lo que acaba de pasar. O sea que el presente abre su, como una hoja, por decir así, su horizonte hacia el pasado reciente. Y habilitamos a cada paso el futuro. El futuro está siempre por venir. Porque, ¿Por qué está siempre por venir? Porque cada vez que acaece el futuro ya no es futuro, ya es presente. Sin embargo, el futuro está ahí abierto, se convierte en presente y se convierte en pasado, ¿no? Es el juego de las dimensiones del tiempo. Pero es importante entender entonces que podemos ya pensar el presente por fuera de la secuencialidad como un presente común, un presente más difuso. Hacia el pasado y hacia algo del futuro, me parece que ya marca una diferencia. Eh, dicho esto, en el amor hay como dos modos. Está la idea, Badiou, por ejemplo, en elogio del amor, dice que una de las características fundamentales del amor es la duración. Y sin embargo,. La idea de enamoramiento es una idea temporalmente asociada a algo más bien efímero. Que es la clásica, ¿no? El enamoramiento dura poco. Y entonces hay una idea de la duración como acontecimiento temporal que atraviesa las dos formas de darse del amor. Se supone que el amor dura y que el enamoramiento no. Y uno tiene como esa, digamos, este, perspectiva o ese, esa utopía que es que dure el enamoramiento, ¿no? es esa idealización permanente de estar todo el tiempo enamorado en una plenificación absoluta. Sin embargo, tal vez lo propio del enamoramiento es justamente su carácter efímero. Y esto es lo que no soportamos, ¿no? Que se presente de ese modo que el enamoramiento siempre sea un toque. Incluso fíjense que en términos orgásmicos la idea de el orgasmo que no deja de ser un proceso, termina siendo justamente la experiencia de lo efímero. Imagínate que el orgasmo durara todo el tiempo, es muy probable que no tengamos experiencia del mismo. O sea que para poder conectar con la experiencia del placer necesitamos, digamos, su ocaso. Pero no la bancamos, ¿no? Entonces uno lo que, digamos, de algún modo postula es un imaginario de un orgasmo eterno, como no, o de un enamoramiento permanente. Sí. Lucía dice, a veces resurge el enamoramiento como si tuviera su propio tiempo. Me encanta, me encanta. La relación del amor con el tiempo es fascinante, ¿no? Porque no, no, nos muestra las paradojas tanto del tiempo como del amor. ¿No? Bueno, este, cuando quiero, quiero eh, traerles algunas experiencias del tiempo, una que conté muchas veces, pero a ver si la compartimos, yo recuerdo la primera vez que tomé conciencia de que el tiempo pasaba. Y me acuerdo que me quedé absolutamente alelado, me quedé absolutamente así como, digamos, eh, interrumpido. Pero no solo eso, sino que me permitió también comprender muchas cosas, sobre todo la angustia, como, este, como se dice comúnmente, como primer motor o causa de la filosofía. Yo descubrí la filosofía a partir de una experiencia del tiempo. Me la acuerdo muy bien, yo era muy chiquito, tenía este, cinco años estaba en eh, terminando digamos, terminando como si fuese mira todas las, la, las categorías temporales como si fuese digamos un, un, un tramo escolar a terminar el jardín me acuerdo y es muy loco y decir me acuerdo es también una experiencia temporal. La memoria es la experiencia temporal por excelencia, gente. Me acuerdo cuando era chico. ¿Qué es ser chico, no? Digo, este, ¿dónde está, dónde está esa, esa niñez? ¿Está en el pasado la niñez? Porque tenemos esa idea de que provenimos de la niñez. Y sin embargo, digamos, me pregunto si esa niñez es un estadio pasado o si necesitamos como sacarla de la lógica temporal, porque en realidad ese niño o niña somos nosotros mismos a través del paso del tiempo, pero no es que hemos superado esa etapa como una etapa anulada. Todo caso somos esos niños desplegados. Hasta les diría que lo más interesante del ser humano es reconocer originariamente esa niñez constituyente de lo que somos. Como decía Nietzsche, no, Sofi, crecer es recuperar la seriedad con que jugábamos de niños. Crecer es ¿no? restaurar, recuperar la seriedad con la que jugábamos de niños. Pero es como recuperar la niñez no como algo pasado, sino como algo presente. No porque nos comportemos como niños, sino porque nosotros no somos otros con respecto a esa etapa. De alguna manera, esa etapa en nosotros como, voy a dar un, un, un paralelo, como nuestra relación con lo animal. No provenimos de lo animal como una etapa pasada, lo animal sigue pregnante en nosotros y sin embargo creemos que la etapa animal está anulada cuando somos mamíferos, tan animales como cualquier otra especie, que sin embargo negamos permanentemente nuestra condición. Nietzsche, que va con todo, dice: la niñez no está en el pasado, está en el futuro. ¿Por qué? Porque ser libres es justamente recuperar esa niñez, pero ponerla por adelante de la mayoría de nuestras propuestas este, sistemáticas de existencia. Y hace ¿no? en el Zaratustra, en ese famoso texto llamado de las tres transformaciones, una lectura de por qué el niño es el futuro, porque el niño crea, porque el niño sabe olvidar, porque el niño entra y sale de situaciones, porque el niño es pasión pura y sobre todo porque el niño juega, que es todo lo que olvidamos nosotros en nuestra enajenación en la vida cotidiana. En esa infancia, ¿sí? en esa niñez, estaba en un colegio, me acuerdo bien claramente el momento, en un recreo, yo estaba sentado en una especie de este, banco de escuela en el patio, ¿sí? esos bancos... Parecidos a los bancos de plaza. Y estaba solito. Estaba muy solo yo en, en, en esa etapa de la escolaridad, pero porque era medio raro. Era insoportable. Era muy friki, medio. Nada, eso. Me hacía preguntas. Estaban todos haciendo cualquier cosa y yo estaba con las preguntas. De, de, de. Pero bueno, este, no, no las elegí. Quiero. <laughs> me quiero pedir perdón a mí mismo, no las elegí, irrumpían, este, ¿no? Y entonces este, era muy solitario, después me fui haciendo medio amigos, amigas ya de más grande, cuando pude ir como este, domesticando un poco, pero de, de pendejo me pasaba el revés, era como que me, me, me tomaba de nuevo, me tomaba todo ese... Esa pregunta ¿no? permanente estaba ahí y me acuerdo como que este, en ese momento tuve como la epifanía de que el tiempo pasaba. Nada, fue la primera vez en mi vida que, que como le idea haber pasado a ustedes, la primera vez que no se sé, tomaron conciencia de cosas. ¿no? Me acuerdo de la primera vez que tomé conciencia de que las cosas tenían forma. Una recontrapelotudez, pero la filosofía es eso. Me acuerdo porque estaba viajando con mis viejos, mirando por la ventana y este, veía como las casas y decía, ¿por qué las cosas tienen forma? Pero como que caí en la idea de forma. También tenía cinco años. Y con el tiempo me pasó lo mismo. Fue como, ¡ah! El tiempo pasa. Pero ¿saben qué? Me agarró como una desesperación, como que. No quería que el tiempo pasara y ese momento, ese presente que vivía yo ahí en el patio, quería que se detuviera, porque básicamente se había acomodado en mí algo de la pregunta. Vivimos, ¿no? Como desacomodados. No sé si les pasa. Con una especie de impaciencia estructural. Vivimos como demasiados puestos en, 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 en un futuro proyectivo que tenemos que realizar y muy desconectados de ese presente que cuando se acomoda es como que este, entra en un gran paréntesis, la cosa es como que se detiene y uno quiere permanecer ahí. En ese desquiciamiento generalizado en el que uno vive, de repente tiene la experiencia de estar acomodado. Y hablo de, no de comodidad, sino de que el cuerpo encaje, eh, es como algo en nuestra psiquis encuentra un lugar en el que siente, se siente adecuado, acoplado. Dura nada. Nada, porque. Pero uno quiere que eso. retenerlo, ¿no? Entonces, eso me pasó. Es como, como una angustia dulce, eso. Porque tiene algo de belleza esa angustia. Sentí la angustia. El tiempo pasa. Ah, el tiempo, mirá, el minuto, las horas, quiero que pare, quiero que pare. Me acuerdo que me desesperé. Me desesperé. Y le iba preguntando a todo el mundo cómo hacer para detener el tiempo. Tengo ese recuerdo vago. Después mi vieja me lo, me lo, nada, me lo recordó y ya lo, lo, lo fui articulando, ¿no? Porque me volví medio este, desesperado en ese momento, como le preguntaba a todo el mundo si había manera de, de detener el tiempo, ¿no? Y justamente asumir el no, el que todo el mundo me dijera, no, Darío, o sea, el tiempo pasa y te lleva puesto, fue una manera de descubrir la filosofía. Yo creo que la filosofía es básicamente eso: es comprender que hay preguntas que no tienen respuesta. Pero es el arrojo de animarnos, eyectados, a discurrir en esas preguntas sin respuesta habilitarlas a darles lugar a que nos vayan de algún modo este, empapando vayan inundándonos no y uno diga uno asuma la finitud esa es una de las formas típicas de la finitud pero el tema es no anularlas y decir, ah, bueno, no me importa. No, todo lo contrario, les diría. O sea, ir por ese camino, que es un camino en el cual buscamos, esto es lo loco, buscamos preguntas que no tienen respuesta. Esa fue mi primera experiencia. Se la debo al tiempo, se la sigo debiendo al tiempo. No puedo creer y no puedo creer hoy. Que el tiempo siga pasando y no puedo creer esto que estemos viviendo el presente y no puedo creer que en algún momento mi tiempo se va a terminar. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo quiero creer. Y es falso que el preguntar eh, anestesia. Yo no hay día que no padezca la finitud. Ahora, prefiero este padecer que creer alegremente e inocente e ingenuamente en formas de trascendencia que terminan siendo insumos para que otros vivan de nuestro deseo. No. Ahora, sí creo que con esa angustia y ese padecer, Podemos encontrar formas revolucionarias que se acomoden. Ese, ese acomodarse del que hablaba antes tiene que ver no con la felicidad en términos hegemónicos. Vuelvo a esta angustia dulce. ¿no? Eh, algo de, 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 de la belleza en el sentido más metafísico del término, no la belleza hegemónica. La belleza que tiene que ver con sentir la experiencia de que la cosa está siendo ¿no? eso. El segundo momento que quiero, digamos, traer, bueno, el primero es esta experiencia de, de, de niño. El segundo es, sigo con, con, con las niñas. Voy a tomar uno. Tengo. Muchos, pero quiero tomar uno que es el nacimiento de mi primera hija. Me acuerdo, María. sí, el nacimiento de mi primera hija, María, lo que lo esperé, lo que esperé ese momento. Piensen ustedes esos momentos que uno está esperando que sucedan, ¿no? el nacimiento de un hijo, no sé, el día que te recibiste, el día que se consumó algo. Les presto esa palabra que la amo, consumación, algo se consuma. Siempre esperé el nacimiento de, y siempre supe que iba a ser hija aparte, siempre supe que se iba a llamar María me dirán si le pusiste después María no sé se me trastocó el tiempo yo le juro que había algo ahí que había una sapiencia preontológica pero quiero ir a esto básicamente que es que uno espera la consumación de ese día la típica que es el día de este, el casamiento viste que lamentablemente después todo eso está absolutamente industrializado y te la pasás un año preparando una fiesta, pero voy a esto, sucede la fiesta, estuviste un año preparando el casamiento y la fiesta no dura nada. Aparte te drogás, te pones en pedo este, <laughs> y la experiencia se te va y lo único que te queda es el video, o sea, eh, toda esa espera. La palabra es espera, consumación y espera. Es increíble porque es una espera absolutamente efímera. No saben lo que esperé el nacimiento de mi hija. Y recuerdo ese momento con un amor y con una presencialidad espectacular. Pero se fue. Duró nada. Duro, nada. O sea, es injusto. Es injusto que estemos tan pendientes de la consumación de un acontecimiento en un momento y que el momento, en tanto momento, dure nada. Y todo lo que nos queda tiene que ver con la memoria o con el recuerdo, pero ya es otra cosa. Lo que les quiero traer igual para ese momento es que yo creo que ese tipo de acontecimientos temporales nos proveen una experiencia directa del tiempo. Es como que ahí caemos, que estamos viviendo una vida temporal. O sea, no solo el día del nacimiento de mi hija ya por el mes de noviembre de hace mucho tiempo. Fue un momento esperado, sino que en ese momento fui consciente de estar viviendo un momento. ¿Se entiende? Tipo, muchos me escribieron hoy por redes y me pusieron, Darío, la clase es hoy. Sí, llegó el momento. Ahora que estamos teniendo la clase, no solo... Llegó lo que esperábamos, que era tener la clase, sino que estamos siendo conscientes de lo que es la idea de un momento. Estamos experimentando la clase, pero estamos experimentando esto de que uno dice, "Ah, mira, era hoy." ¿No? Es como, "Ah, mira, está naciendo mi hija. Yo me acuerdo cuando salía coloradita, chiquitita, María y la veía era como wow, no solo estoy consumando una espera y experimentando un acontecimiento, sino que estoy entendiendo que el día era hoy, ¿no? Era tremendo, era un, el, flash. un flash epifánico de conciencia temporal. Con mi tercer hijo, llamado Teo, me pasó algo más contundente, que es que estaba yo, en el nacimiento de él, estaba yo parado al lado de la madre, pero frente a un reloj. Y en el momento en que Teo nacía, obvio, levanté la vista y vi, siete horas, cero cuatro minutos, veintiocho segundos. ¡Trash! Fue tremendo, porque fue ah, el tiempo. Y me cago en la medición del tiempo cronológico, sino en esta idea de ser consciente de estar viviendo el momento. ¿Qué dice la gente? De todo, de todo. Eh, Camila dice: el instante se nos escapa de las manos y a su vez vivimos corriendo para que llegue ese futuro. Corriendo al pedo, porque el futuro llega, se consuma como presente se vuelve pasado y uno queda pedaleando sobre la nada, ¿no? El único futuro real es el fin. Daniela dice, "El momento dura nada, a no ser que nos demos cuenta que el momento empieza cuando lo empezamos a pensar y sigue mientras lo recordamos." Me encanta, Daniela. En términos analíticos sí, pero después la vivencia o experiencia del momento es Ahí, volvamos al orgasmo, es orgásmica, o sea, es el momento, fluye, ¿no? se da con toda su fruición en su momento de esplendor y punto. Lo que digo es, vivimos una cultura en la cual por ahí estamos dos años preparando un momento, el momento pasa, ni te das cuenta, y pasa después dos años recordando el momento. Un tarado, porque dos años... Previendo y dos años recordando, pero el momento. O si sea, hay algo mal ahí que hay que dislocar. Evidentemente, ese momento no lo podemos experimentar en términos de duración. Por eso yo les propongo salirse de esa lectura secuencialista del tiempo. ¿Cómo rearticular eso? Tengo respuestas, ¿eh? Quedan tres clases. Vamos a ver formas de abordar el tiempo, otras. A estas que nos generan estas paradojas. Ernestina dice: eh, ¿La experiencia solo es posible porque hay finitud? Eh, qué buena pregunta. Es lo que conocemos, Ernestina. Nuestras experiencias, obviamente, están atravesadas por la finitud. Esto significa por la limitación, no por distintos tipos de limitaciones. Habría que ver cómo son experiencias otras que escapasen a la finitud. Las podemos imaginar, de hecho hay mucha literatura, mucho cine, ¿sí? vamos a trabajar, vamos a hablar de Dark, vamos a hablar de muchas películas y literatura sobre el tiempo en, en, en las próximas clases, pero digo esto porque, por ejemplo, hay, hay una película clave para lo que acaba de preguntar Ernestina, que es Las Alas del Deseo, Ángeles sobre Berlín, ¿no? de Bimbenders, donde ahí conocen la historia de un ángel que vive en un mundo no finito, pero de alguna manera se enamora, entendiendo que el amor es ese punto de dislocación donde se juntan, sin juntarse, lo finito y lo infinito, porque se enamora de una trapecista humana. Y el ángel decide para terminar de poder tener la experiencia del amor abandonar su vida celestial y secularizarse, pasar a ser humano. Y ahí tiene una experiencia distinta, ¿no? Algo de eso está en, en, en la pregunta de. De Ernestina, o sea, al ángel le faltaba algo. Es que justamente, digamos, la finitud con su limitación, con su falta, marca la posibilidad de una experiencia. Yo qué sé, es la típica discusión acerca de, de lo que provee la inmortalidad eh, como algo no deseado, como que se acaba el deseo en la inmortalidad, ¿no? Pero yo vuelvo con lo mismo. Yo sé que es polémico. A mí dame la inmortalidad. Yo entre la inmortalidad y el deseo me quedo con la inmortalidad. Prefiero ser un musgo viviendo inmortal prendido en una pared que este, morir. O sea, no pude resolver la cuestión del morir de ningún modo. Así que, pero entiendo los que por ahí van por otro lado. Eh, Sebastián dice, hay una frase de Eduardo Sacheri en uno de sus cuentos que dice, la culpa es del tiempo, el tiempo que se empeña en transcurrir cuando a veces debería permanecer detenido. Sí, yo creo que se puede detener el tiempo. Se puede detener el tiempo. Se puede, sí, se puede. <laughs> qué linda Arigrafio. canción, qué linda canción. Eh, se puede detener el tiempo. Lo que no se puede es detenerlo en términos cuantitativos o cronológicos. Se lo puede detener en la experiencia que tenemos del tiempo. Podemos generar hendiduras donde el tiempo, en vez de transcurrir en términos cronométricos, entra en una especie de plancha donde obviamente los minutos están pasando. El tema es que no lo estás bien, no estás como pendiente del reloj. Y no estar pendiente del reloj no es hacerte el pelotudo y no mirar el reloj, sino tener claramente direccionado el ánima hacia otro lugar. Y a mí me parece que es por ahí. Que tiene que ver con lo que se conoce comúnmente como la recuperación del aspecto cualitativo del tiempo. Hay un aspecto cualitativo, lo que pasa que no es, no es lo hegemónico. Ese aspecto cualitativo está, está fuera, está, no, es, no está de moda, me sale, ¿no? pero no, no está bien visto, no tiene buena prensa. Está visto justamente como un aspecto improductivo que resta. Volvamos a la frase del inicio. ¿Dónde está el deseo para Madame de Maintenon? En, 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 en lo que resta. Vuelve Claudio acá, María Domínguez. Dale. Perdamos el tiempo. Pero no perdamos el tiempo en, la, en el sentido de decir, bueno, voy a perder el tiempo para entonces aprovechar esta pérdida de tiempo y ser un poco más copado. No, boludo, ahí estás este, pensando la pérdida del tiempo como ganancia. No valen esas estrategias internas de hacerte el boludo y creer que estás haciendo algo improductivo porque te resulta productivo hacer algo improductivo para ser más copado. No. Es realmente abandonarse a la pérdida del tiempo porque es pelearse con la dimensión económica del tiempo. Que es una de las tantas versiones eh, que podemos, digamos, en las que podemos interpretar la temporalidad, es una de las tantas versiones que lamentablemente se volvió hegemónica. El problema es ese. Va de nuevo. No estoy en contra del tiempo productivo. Estoy en contra de que sea la única manera de concebir el tiempo. O sea, necesitamos una fragmentación de versiones diversas de nuestro vínculo con el tiempo que de algún modo entren en conflicto entre sí, pero que nos permitan, eh, déjenme que diga, diversificar nuestras experiencias existenciales. No puede ser que todo lo que hagamos sea productivo, que todo lo que hagamos tenga que ver con el aprovechamiento del tiempo. Porque además... Pierde sentido, se vuelve como. nos no embota eso, se nos vuelve como este, monocromático. ¿no? Sí. Lucía dice: una obra de arte es detener el tiempo. Sí, sí. C cambia la, la lógica del tiempo, viste que no. Una canción no transcurre en el tiempo. Es un buen ejemplo, Lucía. No transcurre en el tiempo. Obvio que estás escuchando el primer minuto de la canción, después el segundo, después el tercero, pero sucede ahí en un todo pleno, donde, no sé, el último verso de un poema no es el final, digamos, lineal del poema, es la consumación del poema. Entonces no hay tiempo lineal, ahí hay una totalidad que se juega, no sé, en los cuatro minutos que dura una canción. O en los tres minutos que te lleva a leer un poema, pero aunque la lectura suceda en un tiempo lineal, tu relación de recepción de la obra de arte rompe el tiempo secuencial y lo coloca en otro lado. Eso me interesa, ese resto que se abre ahí que nos permite relacionarnos de otro modo. Hay un. Sí, decime. No, no, una también más. acá preguntaba a una alumna eh, que no sé cómo se llama, porque dice diálogo y reflexión del turismo es su usuario. Eh, ¿Y qué sucede en el tiempo cuando no es productivo, cuando no estamos inmersos en ese parámetro? A eso vamos. Sucede justamente una especie de suspensión de lo cronométrico, donde de algún modo la primera sensación es de pérdida de cierta referencialidad, de cierto orden. Y hay un dejarse llevar ahí por este, un vínculo donde el tiempo no se vuelve más una mediación. Entonces creo que lo que hay es una relación mucho más este, inmediata con las cosas. Eso. Mayor conexión, ¿no? Pero que no, digamos, este, en términos griegos, diríamos una relación más dionisíaca con nuestras prácticas eso sucede lo que pasa es que Dionisio es insoportable no es como vivir justamente de orgasmo en orgasmo no es como el tiempo productivo de algún modo lo que hace también es eh, filtra nos filtra nos 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 va como este generando formas de adaptación que permite soportar lo insoportable de una existencia que sin esa mediación se nos presenta en todo su esplendor. Pero hay que poder realmente sobrellevar eso, lo esplendoroso. ¿no? Manuel dice, mañana falto al laburo. Sí, hoy mi hijo me dijo, no quiero ir a la escuela. No fue. Pero no, no es que lo. Hay días que le dije, tenés que ir, ¿no? Pero hay pequeños actos subversivos que están buenos. De subversión de, de, del mandato de lo temporal. Eh, tercera experiencia, el cumpleaños, ¿no? El, no, perdón, el. Bueno, el cumpleaños también, pero el, el año nuevo. ¿Qué es como un cumpleaños? Cumpleaños, año nuevo. Ay, te puedo decir un comentario sí. de, de ese tema que antes alguien sí. dijo. Virginia había puesto: cuando vos contaste tu epifanía de sí. niño, eh, muchos empezaron a contar las suyas. Bárbaro. Y Virginia pone: Durante años creí que entre fin de año y año nuevo había un no tiempo, un periodo donde el tiempo se detenía. Recuerdo cuando entendí que no era así, pero cada tanto me parece que es posible. ¿Pero qué sería entre fin de año y año nuevo? ¿Entre el 31 de diciembre y el 1 de enero? ¿Papás ahora querido decir Navidad y Año Nuevo? Puede dijo, ser. Sí, dijo fin de, entre, entre fin de año y Año Nuevo. Me encanta más que sea entre fin de año y, ano, y Año Nuevo porque es entrar en una especie de este, lugar ambiguo. Si estás ahí, es, ¿quién es? ¿Virginia? Sí, sí, Virginia de Francesco. Pone Virginia si es este, año nuevo y fin de año y año nuevo. Pero sí, ¿no? Porque esta idea aparte de que tomemos fin de año, o cumpleaños es lo mismo, pero tomemos Año Nuevo. También una experiencia de qué? De estar viviendo el tiempo. O sea, en Año Nuevo, más que en ningún otro lugar, uno está celebrando, entre comillas, una experiencia temporal. Que obviamente es una construcción de la cultura, ¿no? Digamos, este, no, no, no hay ninguna marcación este, que haga que el Año Nuevo tenga una particularidad. Es una um, vuelta más que la Tierra genera alrededor del Sol. Ahora, en esa eh, vuelta elíptica no hay un inicio. No es que el primero de enero estaba todo detenido y la Tierra empezó a andar el primero de enero, ¿viste? No. Entonces, digamos, este, el círculo, decían los antiguos, es el movimiento perfecto, porque no tiene ni principio ni fin. Entonces, ¿qué mierda celebramos el primero de enero? Nada, o sea, se pone de modo convencional un supuesto inicio que ordena nuestro tiempo. ¿Hace falta que el tiempo esté ordenado? Yo creo que sí. Lo que no hace falta es que ese orden totalice nuestra existencia, que es otra cosa. Y contestó. ¿Qué dijo Sí, fin? dijo que era entre el 31 y el primero, que ella sentía que el 31 como no se detiene todo, amo. Esa era su sensación. Eso se llama eh, borrachera, básicamente, o <laughs> drogas, que es el 31 de enero, unos como que... ¡fuh! No, de diciembre. De, como estoy. 31 de diciembre hace... ¡fuh! Y algo se detiene eh, internamente. Me encanta esa. ¿no? Pero hay como también esa, esa sensación de, del orden que se da, obviamente, en este conteo, ¿sí? este, que claramente no remite a nada este, natural, pero se nos vuelve fundamental. Ahora, ¿qué estamos contando en ese orden del tiempo? ¿Qué ordena el tiempo del año nuevo? Ordena un año productivo. Ordena, decimos los docentes, un año lectivo. O sea, ¿por qué hace falta este orden del tiempo? Porque no somos más, lamentablemente, que maquinarias que están absolutamente insertas en un dispositivo de reproducción de su energía de trabajo que necesita de ese orden para que la maquinaria funcione. Que esto es lo tremendo. O sea, no solo te banco, Virginia, sino que te digo, si toda revolución es una revolución en una concepción del tiempo, yo diría que hay que festejar año nuevo, en vez de año nuevo hay que festejar mes nuevo hay que hacer un festejo mes a mes. O sea, hay que emancipar la forma instituida que está directamente ligada con los tiempos de la producción. Entonces, la semana es un acontecimiento laboral, no es un acontecimiento vital ni natural, menos la semana. No hay nada en la naturaleza que remita a la organización del tiempo en la... Porque el día es este, la Tierra dando vuelta sobre sí misma, el año alrededor del Sol, la semana remite a las fases lunares y tiene que ver con el calendario hebreo, que es un calendario lunar y con la creación del mundo según la Biblia. Ya la vamos a ver la clase que viene en siete días. Semana viene de siete, ¿no? Esta idea de este, la división en, en cuatro semanas tiene claramente un objetivo de, de ordenamiento que hace bien. El tema es que no se vuelva, como decimos siempre, el único. Acá ya se están sumando a los festejos mensuales. Sí, festejos mensuales. También están proponiendo día a día, segundo a segundo, propusieron. Sí, sí. Está bueno. Yo, de, de, de todas las medidas del tiempo, a mí la que más me... No sé, ¿viste, Sofi, con las medidas del tiempo? ¿Cuál es la medida del tiempo que más te angustia? Le pregunto a la gente, a ver que, no, que me contestan. ¿Cuál te angustia más? ¿El año? ¿El mes? ¿El segundo? A mí la que más me angustia es la hora. Las horas. La hora me parece lo suficientemente largo para deprimirte eternamente y al mismo tiempo lo suficientemente corto como para zafar. Pero hay algo en, 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 en esa duración de la hora, no sé, oscuro, ¿viste? Hay algo ahí. Como... A mí el día. El día te el mata. El día me mata. Digo, sí. o se fue un día más. No lo puedo creer. Cuando llega la noche... Eso ¿no? de mañana a noche, ¿no? Es como... Terminó otro día. Sí. Eh, acá están poniendo la hora, el año, el mes me liquida, dice Santiago. El mes es tremendo también. Laura dice el día a día. El día, el día es, debe ser el, el que más... No sé, sea, a mí me pasa con las horas. Andy dice la semana. Mira. Eh, Horacio dice el cumpleaños, es un horror. El año, sí. Eh, sí, Tomás me angustia mucho la semana. Eh, la medida de las estaciones, dice Beatriz. Amo la, las estaciones. Eh, Mariela dice el año. Porque aparte las estaciones es como, es tan finito. Eso. Uno dice, hay otro otoño, estoy viviendo otro otoño más. Y es como, te quedan re pocos. Hay otra medida tremenda que son los mundiales. Claro, cada cuatro años. Y la cantidad de mundiales que te quedan antes de morir, haces esa cuenta. Ay, no. Y es insoportable. Yo la hice, no la quiero hacer más porque me quedan como... Hay más, el, do, el domingo. Espera, cinco mundiales me quedan. No, no, no. Yo creo que sí. No. Más cinco, seis. Sí. Nada. No. ¿Qué? Quiero hacer esa cuenta. ¿Te quedan más que yo? <laughs> no sabemos. Sí. Bueno, en principio. Bueno, ¿qué más? No, no, eso. bueno, eso sí. Algunos se están poniendo qué horarios los angustian, que se acabe el día. Bueno, a ver. Voy a una cuarta experiencia. Los gobiernos también dijeron acá. Le, el paso total. Yo me acuerdo una vez, me acuerdo una vez eh, en, da, estaba dando una clase y tenía un alumno que era antiperonista. Uh -huh. Era el año 2013. Y era, era chico. Y entonces él me decía nada. Hablaba con él, no sé qué, y él estaba a favor. Ya estaba Macri en todo su este, despliegue uh -huh. político. Y me acuerdo que me, me dejó como, me impactó, porque en la charla me, en un momento me dijo, pero Darío, yo desde que tengo conciencia, estoy, digamos, viviendo en un país con gobiernos peronistas. Y era como, claro, como este, en su frescura, lo que este pibe decía es quiero otro proyecto, ¿viste? Claro. Bueno, no anduvo muy bien, pero lo que quiero decir es qué interesante los que ponen los gobiernos, porque la, la, la trayectoria de los gobiernos, más con las reelecciones, donde pueden haber ocho años, nada, o sea, cuando uno piensa bajo qué gobiernos vivió su vida, te digo, es peor que los mundiales, es peor que... <laughs> muchos pusieron los mundiales Ariel pone encima hace mil que no salimos campeones obvio y sí si sí, seguimos con bueno, con esta línea futbolística bueno este tengo otra eh, otra experiencia se nos va el tiempo nos quedan los últimos diez minutos Yo tengo una experiencia que quería compartir con ustedes una vez digamos este estaba en una situación de esas que elegí, que es la alteración de la conciencia, a partir básicamente de la toma de ayahuasca. Toma de ayahuasca. Un aprendizaje, ¿eh? pero estaba, me acuerdo, absolutamente tomado por la sensación de Pérdida de la dimensión del tiempo. Porque lo que se provoca en ese momento es como una dispersión, ni hablar del tiempo lineal, además de la continuidad del yo. Entonces, la. la mira, me viene como. Y fue un montón, pero la sensación de la fragmentación del yo y del tiempo. Y era como que lo que yo quería era. Que pasara, ¿no? Como estaba ahí, digamos, resistiéndome. Es, siempre te dicen lo peor que puedes hacer en una toma de ayahuasca es que tu yo se resista al vendaval que viene. Pero bueno, yo que no soy otra cosa que un yo mental e hipercontrolador, así como, como tratando de aguantarla y fue un horror. Y en un momento es como que me acomodé de nuevo en un lugar que era. Necesito, digamos, que esto se termine, ¿viste? Y no se terminaba, pero estaba contra una ventana. Y era de día, aparte. Hay gente que te toma de noche, gente... Esto fue de día. Y lo que empecé a ver eran las 3, 4 de la tarde. Y empecé a ver, invierno, la caída del día. O sea, empecé a ver que el día se iba oscureciendo y ahí estaba así como en posición fetal, lo que estaba con un ojo medio abierto ahí, no este, contra la ventana y veía que lentamente el día se iba oscureciendo y había una parte de mí que decía, ¡Ah! esto pasa. O sea, me aferré justamente Acá al revés de todo lo que venía diciendo, me aferré al tiempo como referencia de un orden que me dio el aire que necesitaba para decir, relajar y decir, y ahí me acomodé. Fue increíble, ¿no? Pero necesité de la referencialidad del tiempo. Dicen que en general la pérdida de la referencia del tiempo es lo que te vuelve absolutamente desquiciado, ¿no? Y voy siempre al mismo lugar. Una cosa es que el tiempo se vuelva orden referencial, sí. Y otra cosa es que sea la única referencialidad. Lo que importa es que ese orden pueda de algún modo dialogar con otros. Tengo otra. ¿Qué dice la gente no, de la están experiencia? To drona? Sí, están todos hablando de la ayahuasca. Me da miedo. Lo hice. ¿Cómo hago? ¿Se consigue en las dietéticas? Dice alguien. En las dietéticas no, no, pero me encantó la pregunta. Este, están ahí, quedaron como playados con las alucinaciones. Y es este, entre otras cosas, se da una, obviamente, una ruptura de, muy importante del orden temporal Muy importante. Carlos dice: Tenés que ir desintoxicado. Andy preguntaba qué es, le están explicando que se hace con un chamán. Se armó el debate. Bien. Tengo otra. No sé si alguna vez, obviamente, calculo que sí, todos han ido, vamos a una experiencia hermosa, un velorio. Pero la experiencia de estar, a mí me pasó a los 18 años que fui a, a cuidar a una tía abuela que estaba internada en un hospital y mientras la cuidaba murió. Fue como, digamos, este, aparte esas cosas que te pasan, viste Sofi, que me decían, Darío, tenés que ir a cuidarla, la tía Dina se llamaba. Yo nunca tenía tiempo, tener tiempo, no, 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 que rompe bolas, no sé qué. Y justo dije, bueno, voy, pude como acomodar para ir un día, el día que voy, se muere mi tía mientras yo estaba sentado haciendo el aguante en el, en el hospital y como que vinieron los médicos, no sé qué, yo estaba ahí 18 años tenía. Pero me acuerdo que en un momento me quedé, me dejaron solo con ella, ¿no? Y yo me acercaba al cuerpo y era como esta cosa de la detención en el tiempo, ¿no? De como est estas boludeces que uno piensa, ¿no? Que se detuvo acá, le miraba la cara y decía, claro, o sea, ya está, ¿viste? Esta persona no va a transcurrir más en el tiempo. Cuando una persona se muere, deja de transcurrir en el tiempo, obviamente, y es como que rompe un poco ese esquema. Me acordé de, de lo que decía antes, que el, el día del de nacimiento de mi hija, este, ese acontecimiento también pensarlo, viste que uno piensa cómo va a ser el día de mi entierro. Sí, es, obvio tremenda esa porque es como la limitación que se pone en una posibilidad temporal no digamos bueno pero acá fue digamos la presencia de la muerte y la muerte que en algún punto marca un límite al tiempo el gran problema del tiempo es que nosotros estamos esto es, digamos el presente lo vamos constituyendo nosotros a través de nuestra experiencia vital nosotros nos morimos nuestro tiempo se termina, pero el tiempo sigue. Lo más extraño del fin de nuestro tiempo es que el tiempo continúa más allá de nosotros. O sea, hay un tiempo más allá de nosotros, obvio que hay un tiempo más allá de nosotros. Y pero al mismo tiempo somos nosotros los que estamos como entre comillas haciendo el tiempo porque el presente lo estamos experienciando nosotros a través de nuestra vitalidad. Y ahí hay un fenómeno increíble. Venimos hablando todo el tiempo de la muerte como limitación del de tiempo, pero ¿saben cómo se construye el futuro? Y esto es algo que pocos pensadores lo trabajaron, por ejemplo Levinas, Hannah Arendt, pero Levinas directamente habla de la fecundidad con los nacimientos. El futuro se continúa en la medida en que vamos recomenzando permanentemente y el recomienzo tiene que ver con la fecundidad, con la natalidad, o sea. Un nacimiento es como la, 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 la presencia de algo que continúa. Me interesa esto porque siempre pensamos la relación del tiempo con la muerte y no la relación del tiempo con la vida nueva que lo que hace es proseguir un presente que podría terminar acá. Esteban dice: El propio entierro es el momento antes de quedarte absolutamente solo. ¿El propio entierro es el momento? Antes de quedarte absolutamente solo. Eh. Ya estás out, igual. Yo creo que uno debería poder tener una percepción de, del, del entierro. Muerto y todo, ¿eh? pero como no vale, boludo. Y mira si la tenés. <laughs> eh, Kai preguntó: ¿La persona deja de transcurrir en el tiempo o el tiempo deja de transcurrirle a la persona? Lo vemos la clase que viene. Esa es la gran pregunta. Son lo, lo, los tres ejes que vamos a trabajar la clase que viene. Quiero decir eh, la última experiencia y nos vamos. Nunca hicieron. Esto, esto es bien de, 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 de Drogon también. Nunca hicieron esta experiencia que es. Pensar un mismo lugar, pero en diferentes tiempos. Por ejemplo, nosotros estamos acá, con Gaby, con vos. ¿Cómo era este lugar hace 100 años? Lo suelo hacer bastante ya. Y hace 200. Pero el mismo lugar, ¿no? Porque el lugar estaba. Y hace un millón de años, ¿no? Como esta idea de que hay un lugar que permanece frente al tiempo como una dimensión que va cambiando, ¿no? Y poder conectar, algo de eso está en dark. Claro. En esa reconexión con esos momentos anteriores. Sabes que la otra vez soñé que Michael de Dark era mi hijo. No, porque sí. estabas preparando las clases. Estaba del tiempo. Estaba preparando esta clase del tiempo y se me coló. Afectadísimo. Por ahí. Bueno, última comentario, algo y nos vamos, que empiece el partido. Vamos, profe, profe, que nos tenemos que poner la 10. Dice, levantemos está. la noche y ganemos el partido. Están full. Full. Eh, no, quedaron muchas preguntas. Este, Por ejemplo, espera que busco. Ah, puedo decirlo del grupo de Facebook también, sí. porque no me quiero olvidar. Dale, por favor. Que todos los alumnos nuevos y alumnas, eh, hay un grupo de Facebook que se llama, que ya lo estoy poniendo en el graf y Andrea lo está poniendo en el chat. Se llama Darío Stansraiver, presenta los grandes temas de la filosofía y pueden pedir solicitud. Y ahí, nada, seguimos compartiendo algunas eh, referencias bibliográficas, siguen debatiendo, ahí es está. un espacio más. Gente, bueno, un placer. Espero este, que haya quedado algo. Este, se nos fue el tiempo, chiste de boludo, pero era obvio. <laughs> y nos vemos, la, ah, hablemos también del tiempo. La clase queda colgada desde mañana. Desde las 11 de la, la mañana. Desde las 11 de la mañana de mañana tienen esta clase para volver a verla. Por Con una... el mismo link hasta el martes que viene a las 6 de la tarde. Ahí está. Bueno, gracias, ¿eh? gracias a toda la gente del CONEX. Nos vemos la semana que viene.